recuerdo. Esperemos que este día se la pase feliz, disfrute su fiesta, que es lo más hermoso que puede recibir. Ándale. Don, unas palabras para la quinceañera. Felicidades para mi nieta. Ah, su nieta. Dale un abrazo para su nieta. Ahorita que puede, porque al rato lo van a estar abrazando todos los invitados. Y que Dios me la bendiga. Que Dios sí, se la bendiga. Ahí está. Mariachi, que viene desde Chilpancingo. Ahí está. Oh, dale otra vez. Regalo a todos aquellos que quieran llevarlo. Un evento.
Se me hace que es de los míos.
Para iniciar nuestra Eucaristía. Bienvenidos todos. Gracias. Estamos en el tiempo de la vida.
arrepentimiento esperando a Jesucristo, nuestro Salvador. Y en esta ocasión queremos presentarle a Flor María y agradecerle por su vida. Cuántas bendiciones nos ha regalado a través de ella. Queremos ponerla en sus manos. Queremos pedirle para que la siga guiando y acompañando. Queremos orar por sus papás, por toda su familia, que la ama y la cuida, por toda esta comunidad, para que el Señor también les bendiga abundantemente, por el Padre Jesús Paz, para esta comunidad. Oramos también por todos los hermanos enfermos y por los hermanos y juntos, de manera especial, tendremos en cuenta en esta misa a su abuelita, doña Emilia, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Y a todos los familiares de juntos también vamos a orar por ellos y por cada una de nuestras necesidades. Los invito a que iniciemos nuestra misa reconociendo a los pecadores, pidiéndole perdón al Señor. Decimos juntos: yo confieso presentamos el vino y el pan, bendito.
Señor los dones de tu iglesia y concédenos en esta Eucaristía el pan del cielo que renueva nuestras fuerzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión como su alimento aceptada, tomó pan. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Amén. La paz de Dios es siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos
todo el mundo. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, bueno, pues
guiarse por tu palabra, que revises en ella en la vida de toda su familia, tu madre y la salvación, que se anillo su promise la alianza que la hace contigo para que pueda cargar según tu voluntad. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
Cultivo del campo. La danza representa los esfuerzos que hacen los campesinos por mantener a salvo sus cosechas. Thank you.
de Michelle. Y para la festejada. Despidamos con las palmas a esta bonita y hermosa danza. Que se escuchen esas palmas para Flor María. Contemplamos en este momento la coronación de la quinceañera Flor María por sus hermanos. La corona representa un símbolo de la realeza y significa que tú, Flor María, eres la princesa de la familia ante los ojos de Dios. En muchas culturas aún se mantiene la tradición social y familiar de festejar en forma especial a las quinceañeras. Parte esencial de estos eventos es el discurso de presentación. No importa cuán glamurosa o sencilla sea la reunión, pero siempre será bienvenida la parte emotiva de este acto. A continuación, viene ante nosotros el profesor Honorio Rodríguez Suárez para hacer la presentación ante esta sociedad de la quinceañera. Pido unos aplausos, por favor. Saludo con mucho cariño y afecto a todas las personas que hoy se han dado cita y han aceptado la convocatoria de la familia Bravo Rodríguez. Flor María, cariñosamente Florecita, no preparé ningún discurso, quiero decirte lo que siento dentro de mí. Y primeramente agradecerte por haberme elegido para hacer este acto tan importante dentro de la trayectoria de tu vida. Quiero recordarte que los 15 años es algo importante
y algo anhelado por toda mujer. Es un rito religioso y social donde tú tuviste y tienes la oportunidad, primeramente, de darle las gracias a Dios por darte esta hermosa vida que estás disfrutando. Y lo observamos en la Eucaristía que se llevó a cabo en tu honor, para rogarle a Dios que sigas adelante, que sigas triunfante, que sigas y alcances el éxito. Y después tienes que agradecerle a tus padres, porque son los instrumentos que Dios utilizó para que tú pudieras estar con nosotros en esta vida terrenal. Flor, recuerda que las etapas de la vida son muy importantes. No pueden dejarse a un lado, sino deben de estar bien correlacionadas, porque hoy dejas tu infancia para convertirte en mujer. Y todos los principios y valores que has aprendido ante la enseñanza de Dios a través de tus padres son herramientas que debes de utilizar para poder brillar toda tu vida como lo estás haciendo el día de hoy. Sabemos que crecer no significa estar altos. Crecer es madurar. Es una gran responsabilidad que tú a partir de hoy vas a tener con la presencia de todos los que estamos aquí disfrutando de esta felicidad que tú estás viviendo. Queremos decirte que es importante dentro de tu vida que mañana pongas en práctica principalmente los principios y valores que tus padres te han enseñado, porque solamente así, teniendo amor, ser feliz, ser constante, ser agradecidos, es como podemos nosotros salir adelante en nuestra existencia. Florecita, recuerda las palabras, no solamente de tus padres, de todos los que te queremos, tus abuelos, recuerda las palabras de tu bisabuela, de tu abuelita, me refiero a Paula Suárez, me refiero a Emilia Hernández, recuerda, porque hay cosas tan importantes que nunca mueren. Siempre estarán con nosotros y eso nos dará la oportunidad de retroalimentarnos para ser mejor cada día. Por eso el día de hoy nos hemos concentrado y nos hemos contagiado de esa felicidad y esa alegría, esa emoción que sientes, y que siempre estés al lado de tus padres, porque a partir de hoy tienes esa gran responsabilidad de independizarte, no ser dependiente en todo, sino independizarte, porque tienes que tener tu propia iniciativa, porque el ser humano por naturaleza somos creativos. Por eso quiero pedirle a todos los presentes que aceptemos a Flor María como una señorita que también se integra a esta sociedad. Y recuerda, Flor, que así como el cuerpo físico se alimenta, también nuestro espíritu y nuestra alma se tienen que alimentar. Y por eso vas a iniciar una nueva etapa con el aplauso y la aceptación de este hermoso público.
Un aplauso para la quinceañera y recibamos la juez que se integra a esta hermosa sociedad. Muchas gracias y felicidades, Lucita. Por la niña Fernanda Hernández, para quien pido fuerte los aplausos. Vean, ahí está el último juguete entregado por la niña Fernanda Hernández. Fuerte los aplausos para la niña y para la festejada. Ven, 15 rosas hoy han caído del cielo.
15 estrellas hoy podrás ver y tus deseos se cumplirán. Por fin el momento tan esperado ha llegado. Entrega de 15 rosas por la niña Amaya Isaé Castillo Rodríguez. Recibamos con fuertes aplausos. Ahí están las 15 rosas que se le entregan a la festejada. Voy a pedir que pasen al centro de la pista los papás de la quinceañera. También a los hermanos, al abuelito Cube, a la abuelita Sofi, abuelita Deme, tío Honorio y esposa. Tío Samuel y esposa. Tío Javier y esposa. De Los Ángeles, para Daniel, los hermanitos, para Karina Santos, toda la gente que nos está viendo por ahí, posiblemente hay una falla en la señal, ya que se nos está yendo desde hace rato. Le pedimos una disculpa y esperemos que nos entiendan. Usted sabe que lo que no se puede ver es ahí en el... Tío, Dello y esposa. Saludos pues para toda la gente que sigue posiblemente. Saludos para Antonio Medina, para Linda, tío Hermes y esposa. Tío Hugo y esposa. Tía Leo y esposo. Pido también amablemente la presencia de Karime y Ale. Ahí está la quinceañera entregando las 15 rosas a las personas que quieren. Pero también menciono a la abuelita Emilia, a la abuelita Betty y a la tía Susan, que desde el cielo están mandando mil bendiciones para la festejada y para toda su familia, para que le pase bien. Recuérdalo siempre, Flor María, abuelita Emilia, abuelita Betty y tía Susa. Fuertes los aplausos para ellas que están en el cielo.
tenemos el baile del brindis titulado El Mezcalito. El Mezcalito.
en esta noche tan especial, festejando sus 15 años. De los padrinos, padres de la festejada, pasen al centro de la pista. Nuevamente a los padres, tíos, padrinos de Flor María, amablemente pasen al centro de la pista. Y a este público bonito y hermoso, le pido tengan a bien tener en la mano un refresco, un vaso con agua o una copa de vino, para cuando se lo solicite ponerse de pie, podamos brindar todos juntos por la felicidad de Flor María. Sandra, vente para acá. Una señal de la madrina de Vinny, profa Paula Rodríguez Suárez. Flor María, desde este día empezarás a vivir muchas experiencias maravillosas que te harán sentir emociones muy bonitas, porque estarás en una de las mejores etapas de tu vida. Y te deseo muchas felicidades en este cumpleaños número 15. No olvides que la vida te pondrá muchos desafíos y muchos retos, que luego pasarán a ser enseñanzas y nuevas oportunidades. Espero que tomes siempre las decisiones correctas y que seas feliz cada día. Desde este momento comenzarás a vivir experiencias y momentos muy especiales. Las emociones serán más bonitas y las personas que te rodean estarán siempre a tu lado para acompañarte en cada cosa que emprendas. Solo queremos pedirte que conserves esa sencillez, esa bondad que te caracteriza. Disfruta cada día con esa inmensa sonrisa, que los momentos inolvidables que vivas los compartas al lado de buenas personas y que sigas haciendo felices a tus padres, familiares y amigos. Hoy, gracias a nuestro Creador, te conviertes en una señorita que experimentarás muchos cambios en tus pensamientos y sentimientos. Sé que lograrás lo que te propongas porque eres inteligente, y ten la seguridad que tus padres, amigos y familiares estarán atentos para apoyarte en cada situación que desees emprender. Flor María, sigue siendo la hija ejemplar, la hermana carismática y la alumna distinguida. De manera muy atenta y respetuosa, pido a todos los presentes ponerse de pie y con su copa, vaso con agua o un refresco, podamos decir salud por la felicidad de Flor María. A la de tres, público bonito y hermoso. Una, dos, tres, salud. ¡Y que viva Flor María!
regalo sorpresa. Vamos viendo ese regalo sorpresa y la madrina muy atenta la madrina. Festejada, enseñando los hermosos regalos, detalle. Thank you.
Thank you.
Thank you.
nuestro mundo joven brillante. Thank you.
Se puede vencer. ¡El gallo! ¡Tú
y una bomba señorita, recordemos que vuela, ya llegó el 6 de enero, aquí termina su feria, adiós a tu hermoso, te llevo en mi memoria. Thank you.
Señora, acá donde se cayó, por acá nos invita que ya entra el otro grupo.